Bienvenidos a otro video de Curiosity, cosas que no sabías. Número 1. Tinta verde para los billetes de dólar. El hecho de que todos los billetes que representan al dólar americano sean de color verde no es coincidencia. Estados Unidos decidió usar la tinta verde para sus billetes por ser este color el más resistente a químicos. Número 2. Los toros no odian el rojo. Siempre se nos ha hecho creer que los toros odian el rojo y por ello se enfurecen al verlo, una idea difundida en la corrida de toros. Sin embargo, los toros atacan todo aquello que se mueva independientemente del color, pues estos perciben pocos colores realmente. El color rojo no influye en su comportamiento. Entonces, ¿por qué embisten el capote? La respuesta es bastante simple. Lo hacen porque el objeto atrae su atención cuando se agita, especialmente cuando se siente confundido en la arena, con un exceso de ruido a su alrededor. Son incapaces de captar movimientos suaves o lentos, aunque sí perciben los movimientos bruscos y rápidos. Además, por instinto, asocia estos movimientos al peligro, así que una tela agitada con violencia frente a sus ojos provocan una fuerte reacción, que hace que se enfrente al estímulo. Número 3. El capítulo prohibido de Pokémon. Uno de los capítulos más polémicos de Pokémon y que menos se ha visto fue el correspondiente a Porygon. La serie animada tuvo demasiadas controversias en Japón por el capítulo 38 de la primera temporada, el cual contuvo destellos de luces tan fuertes que provocaron que 685 niños fueran hospitalizados. El capítulo no fue emitido nunca más a nivel mundial, aunque se puede encontrar en internet. Número 4. ¿Conoces el spin-off de Joey de Friends? Luego del arrollador éxito de la serie The Friends, se estrenó un spin-off donde Joey era el protagonista. Esta serie se estrenó con bombos y platillos, pero no pasó de su segunda temporada. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron diversos motivos que llevaron a esta serie al fracaso, pero entre lo más destacable se podría decir que la química entre el nuevo elenco no era la misma que la de Friends. A su vez, toda la serie estaba centrada en la vida de Joey, algo que antes estaba dividido entre todos los protagonistas, haciendo la serie más variada e interesante. Pero tal vez la principal razón fue que dicho spin-off no tenía relación alguna con la serie original. Finalmente, y a 8 capítulos del final de la segunda temporada, llegó el peor final. Joey fue cancelada el 7 de marzo del 2006 y así terminó la última serie que tuvo una conexión directa con Friends. Número 5. Cada día se visualizan 100.000 millones de horas de video. En YouTube, cada día se visualizan 100.000 millones de horas de videos, y esta es una cifra enorme. Para que te hagas una idea, todas estas horas equivalen alrededor de 11 millones de años, los cuales son vistos en un solo día por los usuarios de la plataforma. De un tiempo a esta parte, se ha subido una cantidad de contenido tan grande en YouTube que alcanza magnitudes difíciles de imaginar. Y esto refleja el enorme poder y tamaño que tiene la plataforma de video en streaming. Habría que vivir varias vidas para poder ver todos los videos que hay en YouTube. Número 6. Avengers Endgame. Nos sigue doliendo hasta el día de hoy la muerte de Tony Stark. Pero, ¿sabías que la escena de la última conversación de Iron Man fue completamente improvisada? Lo que hicieron los hermanos Russo fue decirles de qué iba la escena y que Gwyneth Paltrow y Robert Downey Jr. improvisaran. Número 7. El pasaporte más poderoso. El pasaporte más poderoso del mundo es el japonés, ya que teniendo uno puedes viajar a 190 países sin visa. Según la última actualización de la lista en 2022, Japón y Singapur encabezan el ranking con 192 accesos. De esta manera, se repiten los punteros del índice en 2021, mientras que el año anterior el pasaporte japonés había sido líder en soledad con 191 destinos posibles, seguido por el singapurense con 190. Número 8. La música influye en la razón y en la memoria. Ambas tienen una relación muy estrecha ya que puede ayudarnos en procesos de razonamiento.
matemáticas, física, recuerdos. Cabe destacar que se usa como terapia en enfermedades degenerativas como el Alzheimer para concentrarse mejor en el estudio y en el trabajo, así como también en la gestión de relaciones. La música la guardamos en áreas cerebrales diferentes de las del resto de los recuerdos. El lóbulo temporal, la parte del cerebro que va desde la sien hasta la zona posterior del oído, es, entre otras cosas, la discoteca de los humanos. Ahí se gestiona nuestra memoria auditiva, canciones incluidas. Estudios con lesionados cerebrales apoyan la idea de que guardamos la música en una red centrada en esa zona. Número 9. Emociones compartidas. Hay investigaciones que han demostrado que lo que sentimos cuando escuchamos una canción es muy similar a lo que el resto de la gente en el mismo lugar está experimentando. De ahí viene que hagamos tantos amigos en los conciertos. Número 10. Las naciones más antiguas. Tanto Japón como Etiopía son las naciones más antiguas del mundo. Japón, con más de 2.680 años de existencia ininterrumpida, y Etiopía desde el año 980 a.C. Japón afirma que fue fundada en 660 a.C. por el emperador Jimmu. Según la mitología, una crónica china atestigua la existencia de Japón en el siglo 3 d.C., que aún le da al país un poder de permanencia serio. Etiopía es un país africano, siendo uno de los más antiguos del mundo. Es la segunda nación más poblada de África y la décima más grande en el área. Considerando que la mayoría de los estados africanos tienen mucho menos de un siglo de edad, Etiopía ha sido un país independiente continuamente desde hace muchos siglos. Además de ser un país muy viejo, Etiopía es uno de los sitios de existencia humana más antiguos conocidos por científicos de hoy en día que estudian los rasgos más antiguos de la humanidad, pudiendo potencialmente ser el lugar en que el Homo sapiens se originó. Su independencia fue en 980 a.C. Número 11. Google y su nombre. El nombre de Google fue tomado del término Google, que significa uno en un millón. Una de las curiosidades de Google más buscadas y que pocos saben es sobre su nombre, ya que en primera instancia se iba a llamar Backrub. Sin embargo, los fundadores quisieron cambiarle el nombre y terminaron por colocarle Google, el cual tenía relación con el objetivo que querían lograr, que era organizar la gran cantidad de información que había en la web. Número 12. Hay un estado de USA donde está prohibido cazar ratones. Aunque suene lo más hilarante del mundo, en Cleveland, Ohio, está prohibida la caza de ratones si no cuentas con una licencia. Esto se debe a que tiene una ley que protege la vida e integridad de estos pequeños roedores, un dato del mundo que seguramente ni siquiera sabías. Número 13. En Júpiter y Saturno llueven diamantes. Una curiosidad del espacio es sobre que llueven diamantes en Júpiter y Saturno, lo cual es un poco fuera de lo común que en estos dos planetas haya este fenómeno. Pero hay una razón fuerte. Es la atmósfera y las condiciones climáticas que tienen estos dos planetas. La Universidad de Wisconsin ha determinado que, posiblemente, llueve 10 millones de toneladas al año. Número 14. Las hormigas nunca duermen. Posiblemente nunca hemos visto a las hormigas dormir, y eso nos causa curiosidad. Eso se debe a que las hormigas trabajadoras suelen estar despiertas y activas en cualquier momento, y ya que viven casi siempre bajo tierra, no tienen un ciclo de día y noche. Estos insectos toman siestas que duran alrededor de un minuto, lo que significa que un solo día descansan entre unas 4 o 5 horas, mientras que en el caso de las reinas aumentan el tiempo de siesta por hasta 9 minutos. La función del sueño en estos insectos es todavía un misterio en estudio. Número 15. Las zanahorias eran púrpuras. Es un dato sorprendente, pero lo cierto es que el característico color anaranjado de las zanahorias no es originario. Prueba de ello se encontró en Afganistán con unas zanahorias que datan del año 3000 a.C. y que eran de color púrpura por fuera y amarillas por dentro. La primera zanahoria anaranjada proviene de muchos años después, ya que fue cultivada en Holanda, en el siglo XVI, como resultado de un cruce deliberado para que coincidiese el color del vegetal con el de la Casa Real Holandesa de Orange. Número 16.
Los peces también toman agua. Que vivan en el agua no quiere decir que no necesiten también beberla. De hecho, si no lo hacen, pueden morir deshidratados. Los peces de agua dulce simplemente la beben y ya. Los peces que viven en el mar tienen la capacidad de eliminar el exceso de sal que ingieren junto con el agua. Su cuerpo está formado por un gran porcentaje de agua y otro porcentaje de sustancias orgánicas. Cuando la sal del mar se pone en contacto con las sales de los peces, ellos filtran el agua y la sal a través de sus branquias. Significa que para que los peces puedan ingerir agua, los niveles de sal en el agua deben ser estables, ya que si aumentaran, los peces no podrían diferirla y podrían morir. Número 17. Desastres naturales. Existe un desastre natural llamado erupción lígnica, o fenómeno del lago explosivo. Sucede cuando dióxido de carbono hace erupción de las profundidades de un lago, asfixiando a la flora, fauna y población humana. A la fecha, este fenómeno solo ha sido observado dos veces. La primera vez fue en el lago Monoun de Camerún, en 1984, que causó la asfixia y la muerte de 37 personas que vivían en los alrededores del lago. El segundo caso fue una mortal erupción ocurrida en el vecino lago Nios en 1986, la que liberó más de 80 millones de metros cúbicos de CO2 y mató a casi 1.800 personas, también por asfixia. El lago Nios, situado a una altura de 3.011 metros sobre el nivel del mar, tiene unos 1.800 metros de ancho y una profundidad de 200 metros. Número 18. Algunas personas solo necesitan 4 horas de sueño. La mayoría de nosotros necesita unas 8 horas de sueño cada noche para estar saludables y tener suficiente energía, pero algunos pueden dormir hasta 12 y más horas sin nadie los interrumpe. Otras personas, en cambio, solo necesitan 4, y esto se debe a la mutación del gen HDS2, que regula la duración del sueño y la vigila, reduciendo la cantidad de tiempo de descanso que necesitamos cada día. Número 19. 7 cosas. Podemos pensar en hasta 7 cosas a la vez, pero solo por 20 segundos. Por ello, en ocasiones se nos olvidan cosas a corto plazo. ¿Qué iba a decir o qué iba a hacer ahora? Están asociados a este tipo de pensamiento. Número 20. El color negro más oscuro del mundo. Este color se llama Banta Black. Su tono es tan oscuro que los espectrómetros no pueden medirlo y para el ojo humano es prácticamente imposible percibir sus contornos, ya que absorbe todas las longitudes de onda de la luz sin rebotar ninguna. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades.